estem al bar 83 per parlar amb el José de Bandit Spy DJ. Hola, benvingut. Què tal? I amb Ernesto, Bemadiodes. Buenas, buenas noches, Gabón. Dos artistes, DJs, productors, que heu dedicat la vostra carrera a impulsar underground. Vosaltres sou cofundadors de Útil Records, també feu part del segell Gente Seria Viste Chandal, entre mil projectes més que he vist que teniu, que he flipat. Comencem per una pregunta bàsica. Què us va portar cadascú a dedicar-vos a la música electrònica? Pues a mí, bueno, lo más así que recuerdo y que tengo presente es Prodigy. Escuché Prodigy y... ¿Sí? Sí. Hostia, no, esto no me lo esperaba, ¿eh? Sí, bueno, creo que fue un poco típico en la época que yo empezaba, al menos con la gente que sí. conozco y tal, que hubo mucha gente que empezó por ahí, más o menos. Y bueno, luego Daft Punk, Laurent Garnier y cosas bueno, así. Bueno. Qué suerte haber vivido. ¿Y tú algún momento así que recordes que dijiste, esto es lo mío? Yo vine de Cornellà y la verdad, odiábamos un poco la música electrónica por el rollo que había un poco en Cataluña. ¿Así que rollo había? De este rollo que había en clase de la Alfa Industrias, el facherío y todo el rollo. Y entonces yo creo que lo que me hizo click a cambiar de hostia, ahora me gusta la electrónica. Sí. Yo creo que fue La Escuadrón Sonora. No sé qué es. La Escuadrón Sonora era un colectivo que estaba Andrés Gómez, había un montón de peña, que creo que está en el Hombra, ¿no? El Andrés. Y empezaron a hacer las raves que no había ese significado y tal. Y se juntaba ahí todo el barrio. Habían gitanos cantando encima de la 909, debajo del puente de San Boi. Y ahí me hizo un poco clic. O al menos quitarme el facherío este del cole que había. Y eso fue un poco mi clic para abrir la mente hacia la música electrónica. Ya empezaste ya underground puro y duro, ¿no? Sí, veníamos del hip hop un poco, el hip hop antinazi, violento, de los poetas violentos, del KCO, en sus épocas jóvenes, sí. y un poco de ahí, sí. Tots dos heu compartit molts camins i col·laboracions a l'escena electrònica. Quan i com us veu conèixer? A ver, yo no recuerdo el momento exacto ahora, pero sí que, bueno, los dos pintábamos graffiti y sabíamos el uno del otro y tal, y no sé, algún día nos encontramos en algún sitio y quedamos. Era de los únicos de su grupo. Espera, de los únicos de su grupo de graffiti que no nos conocíamos, sabíamos de la existencia. Y yo me junté con Mark para hacer Diodes y colgamos la maqueta, que en aquel entonces era 2013, y el Espi fue el más cercano que teníamos y lo colgó ya en un foro, y ahí empezamos a quedar con él, ir a su casa de Can Vidalet. El momento exacto y ese clic no lo recuerdo porque hace ya mucho, pero fue un poco así. Y luego, joder, que tú eres el... No, porque ellos eran un... Esa línea de graffiti que eran un poquito más mayores, ¿no? Que no llevamos 8... Vale, sois como dos generaciones un poco. Sí, vale. Pero vale. Y luego ya, pues, uña y carne para el electro, y es que tampoco había mucha historia en aquel entonces. Y así tiramos para adelante. Y conectamos muy rápido porque tenemos así los dos una personalidad como de barrio, ¿no? Sencilla y bueno. Tal, y empezamos a hacer música juntos con, bueno, cosas con Marc también. Qué guay. Y aquí estamos. Sí. Si cadascú de vosaltres hagués de descriure l'altre amb una paraula. Bueno, yo... Eso es difícil. ¿Cómo se le puede llamar a alguien que tiene una dedicación sin tener ningún interés? Porque yo había visto al Espi en el Apolo, arriba en el pasillo de la derecha, que decíamos, hostia, allá hay otra música, ya no hay tecno, allá hay otra música, la música que la peña bailaba break. Y estaba el Espi, nosotros éramos más pequeños. No sé. A ver. Entonces la dedicación, yeah. no sé cómo decir. Bueno, lo he entendido. Supongo que de artista, de personal, sí. Podía decir muchas cosas. Es muy difícil definir a alguien con una palabra. Pero, pero yo dedicación, el Espi ha sido, voy a decir militante, pero ha sido una devoción sin ánimo de lucro.
Qué bonito. Y yo chupo de eso, no sé. Para mí es la misma definición, pero yo a ti te llamaría un enfermo de la música. Porque, no sé, es que todo, creo que todo lo que te rodea es música, que te dedicas a ello, que te dedicas demasiado tiempo. Y bueno, en mi caso más o menos igual, pero no sé, creo que hasta tú lo llevas más... No, que lo llevas más de una manera igual, profunda. Que es lo que ha dicho, la música... Tú bueno, vienes, por ejemplo, de más metal, era más metalero. ¿Sí o no? Yo también. Pelo. Tenía melena. Sí. No, y entonces, no sé, supongo que lo que te sienta bien lo intentas compartir viniendo de sitios que nadie te ha podido dedicar, excepto tus padres, ese tipo de... Entonces nos hemos cuidado, a mí me ha cuidado mucho. Y yo le he intentado cuidar y ha sido siempre sin ánimo de lucro. Es que han sido muchos años de pinchar, de vaciar. No de vaciar pista, pero no había ese electro que hay ahora. Me encanta hacerte vaciar pista. Eso lo hacíamos con el drama, ¿veis? Con Ramón que andó por ahí. Pero hostia, no sé, era bonito y no había ese electro que hay ahora, que lo envidio mogollón. Desde Pamplona, que yo soy de aquí de Cornellá, y lo envidio mogollón, tope de joder, ahora es lo que habíamos soñado. Hemos vaciado pistas más de una vez. Venir la gente en sitios y preguntar cuándo iba a sonar el techno, un bombo así 4x4, ¿no? ¿Recordáis vuestro primer bolo como DJs? Sí, yo sí, bueno, fue en la sala Neón del Nicha, el Apolo. ¿Sala Neón? ¿Qué sala era esto? Porque no existe, yo esto no lo he visto. Bueno, arriba había como dos pasillos pequeños. Es verdad, bueno, me lo he contado. Del Apolo. Y había una sala que se llamaba Picnic y la otra Neón. La Picnic era así como más pop y tal, y la Neón un poco más electro y cosas parecidas. Qué y guay. Tal. Y ahí empecé. No jodas tú, yo no. Yo ¿te acuerdas? Mi primer bolo de DJ. Una rave. Pero en. Mira, estando en Cornellá, Barcelona quedaba muy. Como claro, muy lejos. Claro. Y entonces, los centros sociales. Yo creo que son muy importantes en Barcelona porque creo que han sido los primeros que apostaban por. No, una sala no va a apostar por algo que no da, porque termina siendo una fábrica de cubatas, por llamar sí. Algo rápido para entendernos. Entonces, los centros sociales, yo creo que mi primer bolo fue en un centro social y, joder, en el 99. ¿Cómo fue? Pues la hostia, mi madre, me cago en Dios, todo el día pinchando en casa a tus padres. Mi madre me tenía que meter las notas por debajo de la... ¡Te ha venido Jordi! ¡Que te están picando tus colegas! Y pum, pum, encima Zictecno, de la época, estamos hablando de Tasmania, de... Y joder, tío, yo creo que fue eso. Exactamente no me acuerdo de qué puntualizar, pero... ¡Cago en Dios, tú! ¿Y os acordáis del primer equipo que habéis tenido para pinchar o alguna primera máquina que habéis comprado? A ver. Bueno, yo antes de pinchar en público hice un programa de radio en una emisora. ¿Ah, sí? Era una emisora de corto alcance que había en Bonpastó, en el barrio de. ¿Y de qué era el programa? Era de música electrónica, así un poco variada, techno, house, electro. ¡Qué guay! Y había unos platos Akiyama de plástico. ¡Hostia! Nunca he vuelto a ver ese modelo por ahí porque es que eran lo peor. ¡Qué juguete! Y ahí fueron los primeros platos que toqué, luego ya sí que me compré unos Technics y tal, pero... Y máquina, pues la primera fue una Roland MC-303. La puta Roland. Yo he pasado por todo lo barato de platos, porque empecé como DJ, mi hermano Marcos trajo el Reason, que era un programa, entonces nadie sabía que era la producción musical. Y hacíamos el chorra por las noches después de cenar. Pero yo me acuerdo que he pasado por todos los Akiyama, de todos los números 1200, 1300. Pero si te has curtido, ¿no? Ahora ya con cualquier cosa pinchas. Sí, la verdad. Buah, pero por un montón de marcas. Y pero lo que más recuerdo con mi primer sueldo de comprar la mesa nueva ya, la Eclair, la Smack Pro 20, que tenía los canales para adentro. Porteu més de dues dècades impulsant electro, organitzant festes, col·lectius, col·laboracions, fundant segells. Com veieu l'evolució de l'electro des dels inicis fins ara, no? Perquè ara just m'heu dit, m'has dit que guai el que està passant aquí en Barcelona, no?
¿Cómo ha sido aquest recorregut? A ver, siempre ha sido hasta hace, no sé, 5 o 6 años quizá, era como muy nuestro, ¿no? Muy, de familia, muy cerrado, ¿no? Sí. De gente que nos entendíamos siempre, bueno, teníamos mucha conexión con gente internacional también, de muchos lugares del mundo. Y nos conectábamos a través de foros, había un foro que se llamaba Electro Alliance y Contacto Sintético. Contacto Sintético salió después aquí en, bueno, AUCO. Creo que lo contó Darvector, ¿no? Darvector, sí. lo crearon. Que era como un foro, pero solo para gente que le gustaba el electro, ¿no? Sí. Era y ahí está, ahí hablabais todos. Y bueno, siempre eso, hasta hace 5 o 6 años, pues sí. Era muy cerrado y ahora pues ya sabemos que se expandió, hay cosas que nos gustan porque podemos pinchar en salas por ahí, ¿no? Y dejarnos ver más, pero también hay cosas que no nos gustan. como todo, ¿no? Normal. Pues, en todos los cestos hay manzanas podridas, ¿no? Que se dice. Pero bueno. yo opino que siempre ha estado ahí, que también el capitalismo hace de las suyas, ¿no? Y una sala pues tiene que apostar por pagar a sus trabajadores. Y también el electro, es que no sé si es una música, ¿no? Es una forma de vida. No, es una forma de hacer las cosas, porque luego hay electropop, electrofunk, que era un poco electrificar, ¿no? Todo lo de antes. Y siempre ha estado, porque, joder, había EBM, Electro Body Music. Seguro que Darvector en Tarrasa nos puede contar de algunos sitios que se ponía, pero no era algo mayoritario. No era algo mayoritario. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a base de hacer estos sellos que han sido mainstream, desde Llobregat, desde Tarrasa, esos discos los compran DJs. Esos DJs ahora... Hay DJ jóvenes, entonces creo que viene, aparte viene una corriente de la hostia, desde Salvador, Engie, toda la peña de León, Madrid, Sevilla. Entonces yo creo que se está haciendo muy, muy grande, pero muy familiar. Creo que de las músicas más familiares y más de compartir... La familia crece. La familia crece. Cariño encogido a los niños. Pero, joder, es que es difícil como de contar de tus carnes cómo ha sido, porque ellos estaban desde una década antes. Claro. Yo he venido viéndolos y luego entre todos se ha hecho y se ha hecho solo, ¿no? Como aquel que dice, pero a base de vender vinilos y no sé, enganchar a los jóvenes a esta droga. Funciona. Tu, José, has estat cofundador de segells que s'han convertit en referents de l'Electro, ¿no? Electro Club Recordings. Però això abans era una festa, era un col·lectiu. Sí, fue... Cuéntame la historia de esto. Fue una fiesta que nos hicimos para poder hacer un poco lo que nosotros quisiésemos. Claro. Y no depender lo que de las salas, ¿no? Y tal. Y de lo que es... de las normas que haya en cada sala y tal. Y fue en el 2003, se creó con... Bueno, lo creamos con Muki y Puke. Que Muki siempre decía que no quería ser del equipo y tal, que éramos nosotros y tal, pero al final nos ayudaba un montón, nos hacía diseños guapísimos. Nosotros éramos como más novatos, Puke y yo, y él pues nos abrió el camino mucho y nos ayudó un montón. Y bueno, luego fue hasta el 2009 o 10 que se iban haciendo fiestas. A menudo, luego ya fue bajando la cosa y en el 2014 decidí hacerlo sello digital. Y bueno, hasta ahora está un poco flojita la cosa porque tenemos otras cosas que... No, es que tenéis tantos proyectos que yo no sé cómo ya... Pero bueno, en su momento fue importante, ¿no? Sí, bueno... Que no habían pocas cosas así, ¿no? Y que proporcionaran las fiestas que hacían, tanto en el MU como, joder, ¿no? Te venía... desde el Jairo, desde el País Vasco a hacer directos con la máscara que me acuerdo que se hizo con un casco de bombero, una
yo que sí. sé, con Ledge de puta madre a yo que sé, ellos tocar, como Nestes, Petar Vector. En el Moog, bueno, nos ayudaron mucho Mar y Gus, que nos abrieron las puertas ahí. Ahí es donde a veces vaciábamos pistas. Y nada, es que no, esa temporada, esa época nos vino súper bien para abrir un poco, bueno, para salir del mundo uh-huh. en el que estábamos ahí tan cerrado, uh-huh. pues nos abrió las puertas bastante para que nos conociera más gente y tal. I... Que heu creat tots aquests agents, heu creat col·lectius, festes, no? Quina és la major satisfacció que us dona treballar en aquests projectes que heu creat vosaltres, no? No sé, si, yo no sé si tengo alguna en concreto, ¿no? A ver, ver que la gente... a la gente le gusta lo que haces y el trabajo que haces y que se convierta en algo como gente seria, viste Chándal, por ejemplo, que se ha convertido en un boom. Fenómeno. Y no sé, pues te sientes orgulloso de saber que has hecho algo bien, ¿no? Claro. Y de poder también ayudar a gente que es poco conocida, gente más joven, y sacarles ahí su música y no sé. Es bonito, sí. Abrir el camino un poco. La seguridad de sentirse músico, productor, ¿no? ¿No te acuerdas cuando, joder, estando en tu casa en Cambi, nunca hubiésemos pensado de un sello, no sé qué? Entonces vas creciendo como tanto el sonido como la forma de hacer y yo creo que llegó un momento que entre los que estábamos nos dimos la seguridad de decir, nosotros también podemos dar desde el Llobregat nuestra visión. Es una visión industrial, es una visión currante, es una visión de padres inmigrantes. Es una visión de estudiar en catalán y hablar en casa en castellano. Son muchas cosas que creo que con la música, con la pintura, el cine, se puede plasmar, ¿no? Y tendríamos... Era nuestra vía. Yo creo que también era nuestra vía. De escape, ¿no? El hacer eso resultó con útil, resultó con Electroclub, nosotros como Diodes. Fueron unos años un poco raros, desde el 2013 hasta el 2015-16 hubo un poco de invisibilidad de esto, ¿no? Y yo creo que nos animó el creernos que éramos productores y que sonábamos claro. bien y, joder, oye, que la peña está pinchando nuestros temas, tú, oye, que hemos vendido 300 copias. Que tú te piensas que tus colegas te van a comprar y te compran dos. Y entonces, esto es verdad. Y te empiezan a comprar y dices, hostia, esto no es que funcione. Es como que llego la visión gente, ¿no? que quiero dar que se entiende. Se está recibiendo tal y como... Entonces yo creo que eso nos anima a hacer mil cosas. Desde Electroclub, útil, gente seria, millones de fiestas que sabías que no iban a ningún lado, pero... Tú querías pintar. Querías hacerlo, no sé. Claro. Te y también el apoyo de mucha gente, porque éramos dos, pero también habían otros locos por ahí, ¿sabes? No vamos a decir nombre. No, y decías, hostia, tío, muchos. Muchos. Y bueno, igual, ¿cómo nace Útil Records? O... Contadme la historia. Pues Útil Records fue una idea que tuve yo, pero se quedó ahí como un poco apartada, porque no sé si es que no me atrevía a hacerlo o no daba el paso. Uh-huh. Y fue Bema el que dio el primer paso, me llamó un día, me dijo, mira, ¿qué te parece si saco un disco por mi cuenta? Me lo monto yo, lo hago yo todo, y dije, pues venga, adelante, este es el momento. Yo siempre he necesitado un poco un empujón para hacer ciertas cosas. Tenía el logo y la visión. Sí. Le faltaba el sí. Yo era el loco que se quería gastar ese puto dinero porque bueno, este llevaba un montón de años. Os complementáis entonces, ¿no? Y entonces dijo, tío, yo tengo unos diseños de Muki y tío, y joder, la hostia, venga. Y la verdad es que fue bastante locura, ¿eh? O sea, fue una locura. Aunque yo fuese el emprendedor de ese primer disco, el EP estaba detrás, pero fue súper loco. Yo llamé a todas las tiendas de vinilo, de rock, de toda la península y fue locura. Hasta que fuimos poniendo un poco la línea recta, encontrar a Gon en Madrid que apostase, que era una tienda, es una tienda Melting Pot. Distribuidora. Y ahora se ha convertido en distribuidora. Y, uh-huh. y que apostase, porque era Drum & Bass y un poco más enfocada la rave, apostase por el electro, que no había nadie. Este y yo buscábamos, joder, nos compraban 5 copias, nos volvíamos locos. ¡Oh! Joder. ¿Cómo se llaman los de Poblano?
Ultra Local, claro, que tampoco es de música electrónica, joder, tío. Buah, eso cada vinilo que vendías, yo tardaba. Yo creo que al final si haces las cosas con amor, ¿no? Y obviamente sí. que sean buenas. Y fue desinteresadamente. Siempre hay gente que te apoya y encuentras el camino, yo creo, ¿no? O sea, las cosas salen. Sí. Y luego ya pues vino el 2 con Iván, Enter, y ya empezamos a dar pues esa visión y ese punto de diseño de en blanco y negro. Blanco y negro. Y no sé, funcionó. Lo que iba a decir, que en el 2 ya nos organizamos mejor. Bueno, claro, no vamos a decir, ¿no? Profesional, pero sí que lo organizamos. Sí. Cuenta que lo hicimos todo nosotros. Sí. O sea, el proceso, la música, el diseño, los masters, la distribución, el pagar. Bueno, y habladme de gente que se haya visto el chándal. Primero, ¿de dónde sale el nombre? El nombre. Guay, yo es que. Yo pensas. Mira. Desde Corea siempre es. Porque me parece un nombre brillante. Viene, mira, como resfriado colombiano, desobediencia básica, todos. Era un nombre que yo tenía guardado de un grupo de hip hop que teníamos en San Ildefonso Rap Orquesta, que era ahí vengo un poco, y eso estaba ahí. Gente sí la viste chándal, y era una letra de Alberto Guerra. Y como siempre, porque tú quieres ser serio, que te preste atención toda Europa. Y se estaba hablando en un grupo, las naves Marte, el anillo de Saturno. Esas de hostias, gente se iría a viste chándal. Ya está, y ya está. Y lo ha petado. Y era la personalidad. Creo que va con la personalidad de Espi, creo que va con la personalidad de Iván, Dar Vector, de los Corrupted Brothers. Y era un poco el desatarse de la seriedad, haciéndolo serio. Es un poco. Pero macarra, ¿no? Un poco. Un punto. Sí, no, macarra porque. La imagen, más que la nada. Imagen. Pero no, no. Pero el producto. No, el producto, no, claro. Era claro y natural. La ropa de curro tendida, los bloques altos del barrio. Yo creo que es un poco eso, más que macarra, porque ninguno hemos sido macarras. Como así. Pero mola que se forme una imagen súper sencilla. Que se puede hablar con nosotros, nos escribe la peña y yo creo que es súper natural lo que ha nacido, ¿eh? Y cómo la recibió la gente. Yo jamás hubiese pensado. No, es que se agotan, es que. Se agotan los putos kilos en 10 minutos. Yo no sé. Es real que en 10 minutos. En 10 minutos, tío. Sí. Entonces. Que ponemos que no son demasiadas. Yo creo que la habéis clavado, ¿no? Sí, el trabajo de 6, ¿eh? Que... Sí, sí, claro. Y un poco somos gente seria, viste, echando. Totalmente. Bueno, un poco no. Hasta la médula. Hasta la médula. Toma, que ya la cerveza está empezando a ser. No, pues te voy a preguntar a ti ahora, por tu sello que has lanzado este año, ¿no? El sello que has lanzado, Directo Periférico. Sí, joder. Cuéntame un poco en qué línea va. Dar la visión cuando ya tienes claras las cosas. A principio lo que quieres es darte a conocer y tal, pero eso ya no tiene importancia cuando. Cuando ya te escuchas a ti mismo y sabes que estás haciendo bien las cosas. Uh-huh. Dialecto Periférico es un poco otra visión, un poco más industrial que la de útil, que la de gente seria. Vale. Y creo que pues hacía falta la visión de Bema en esto y con artistas que nos gustan y tal, con ayuda de Suriñe, que nos hace los diseños, de Gon, tengo que agradecer mucho a Gon de Melting Pot. Tenemos, porque la confianza, la manera, interminables charlas, enfados, pero al final, tío, llegas a un entendimiento y creo que Dialecto Periférico hacía falta, joder, y es que ahora están saliendo muchos sellos, tío. Con muy buenas vibras y de gente joven. Que es lo que faltaba, ¿no? Total, nueva ola. No me has traído la copia de ellos, ¿no? Todavía. La tengo en el coche. La tengo en el maletero, tonto. No te la he traído. Soy un asqueroso. He traído todas las chistorras para mi madre. Y queso del Roncal, cabrón. Hombre, queso que no falte. Yo también soy un poco cabezón y joder, pues como lo de útil. Se podían meter 6 temas en un vinilo y metí 4 súper diferentes que no eran tampoco tan pinchables, pero no sé, fue
quise notar esa visión, tío. Eso, y Dialecto Periférico creo que lo hace guay. Apostamos también... siempre quiero hacer mitad y mitad. Como un poco Sangre Joven, uh-huh, y un poco mantener... Hey, chavales, que aquí la península viene, ¿no?, de esta peña y de estas formas. Siempre hay formas de hacer las cosas, ¿eh? No de esto es así no. Y tal. Y creo que solo seis un poco más fuertes, joder, junto a otros, Distrito 91 en Madrid, joder, HCD Records en Valencia. Aspecto humano, aquí no, en Barna, me cago en Dios, Ricardo. Es que hay mogollón de sellos buenos en aquí. Sí, tío, nacionales, pero, tío, pero ahora consolidado. Es que antes solo lo veíamos los que hacíamos electro. Ahora parece que, hostia, ha llegado a los demás ojos. Y eso es lo que mola, tío. Uh-huh. Mola y pone nervioso y, coño, ahora... Pero nervios buenos. Sí, sí. Bueno, y hablando de nervios, el que tenia actuareu a l'Ombra els dos en format live, ¿cómo lo esteu preparant per aquest festival? Bueno, un poco de nervios y por saber... Bueno, es una responsabilidad más grande de lo que yo, en mi caso, suelo estar uh-huh acostumbrado a hacer. Un buen reto. Pero sí que... es verdad. Si tiene el culo pelado ya. Este tío va a soltar la verborrea aquí, ahí. La peña se va a cagar en las putas bragas. Porque ha nacido preparado, tío. Lo ves aquí serio y cortado. Gracias, gracias por los años. Así de claro. Lo sabemos. Suelta un punch, tío, alucinante. Y os va a dejar a todos flipando. Yo creo que preparado todos... algo especial? No demasiado especial, voy a hacer más o menos lo que siempre he tocado, más o menos, uh-huh, cuando toco en directo. Igual sí que va a haber temas nuevos que no habían sonado de momento en ningún otro sitio, pero bueno, ahí estoy, que voy justo de tiempo. Como siempre, todos vamos justo de tiempo. Sí, tío. ¿Y tú? Yo para cada directo hago una movida diferente, porque creo que Ombra pide una cosa. ¿Y qué te pide Ombra? Hombre, me pide... Fábrica Mercedes, sí, industrial... Me pide panceta. Pide panceta y una de callos. No, yo creo, y por lo... No he estado, porque no he estado, como he estado fuera, no he estado, pero he visto los vídeos, he visto el directo de Iván, yo me he preparado algo nuevo y bastante zapatilla. Joder, es un viernes... ¿Y te toca viernes? Viernes a las 7 de la tarde. Yes. Creo que soy el segundo, somos cuatro... Tercero, creo que eres. El tercero. Tú también viernes. Creo que empieza a las 5, de 5 a 6, ¿eh? Yo me suelo preparar, porque más que nada el truco está en que no me puedo acordar de un directo para otro, aunque tenga los papeles escritos evolución en el A32 de la Korg azul. Ya no me puedo volver a acordar de todo lo del guión. Vale. Entonces, prepararme algo nuevo es mucho mejor. Vale. Pero viene zapatilla. Bien, qué ganas de veros, de escucharos y bailaros. Vamos con las últimas preguntas. Ara imagineu que teniu una màquina del temps i podeu viatjar a qualsevol època, qualsevol concert, qualsevol època de música, d'igual si electrònica o electrònica, que no heu viscut o que sí que heu viscut, que voleu viure. ¿Quina seria? ¿Qué seria? Qualsevol país, qualsevol any, sirve todo. Yo no me iría muy lejos, me quedaría aquí en Barcelona. ¿Sí? A ver... Bueno, estuve en el año 98 en un concierto que hizo Laurent Garnier en una feria que hacían, que se llamaba Sony Mac Foto, y hacían una fiesta fuera y al aire libre en la Plaza España, no recuerdo cómo se llama la calle esta, sí, que bueno, sube España, hacia sí. Montjuïc. Y un fiestón, de lo mejor que he visto en mi vida. Sí. Y el directo de Laurent Garnier era... Cada tema tenía una performance diferente en un escenario enorme y eran unas performances brutales. Wow. Aparte presentaba el disco 30, que... Y bueno, pues no sé, aquello fue en realidad lo que a mí me hizo más dispararme a volverme loco. O sea, me explotó la cabeza y ya... ¡Jo, qué suerte haberlo vivido! ¿Y tú? Pues que hay muchas, tío. Ya. Así, no sé, yo me marcó mucho la manera de pinchar, de, no sé, Dave Clark, en la época de 2000, 2001, 2002, Claudion, que ponía 100.000 discos, Tecnasia, cuando iba con, ¿cómo se llamaba? Iba con un japonés, o solo dos,
no me acuerdo. No sé, y me marcó esa manera. Nos colábamos como por detrás del Apolo para ver qué máquinas o qué. Y eso me marcó. Me han marcado muchas más, ¿eh? Pero fue esa manera en un sitio con mucha peña, el apostar por el scratch, el apostar por hacer locuras que no cuadraban. O sea, no era la hostia la sesión, pero en el momento que los planetas se alineaban, era historia. Claro. Y para acabar, si poguéssiu donar un consell a vuestro yo más joven, que començava a fer música, què li diríeu? Yo le diría, fíjate más en las estructuras que hace la gente por ahí, de los temas, porque eso siempre me ha costado un poco ir muy a mi bola. Y sí que pues a veces hay gente que me tiene que decir, oye, ¿por qué no cambias esto y lo pones aquí? Pues es buena. Yo no soy nadie para dar consejos. ¡A ti mismo! Pero yo diría... mira, poniéndonos serios, y no por... en general, tío. Pero con chándal. Con chándal. El vender, el juntar la música con el alcohol, las drogas y eso, creo que los procesos creativos van solos. ¿En serio? Van solos. Esto lo voy a cortar, ¿estás promoviendo esto? No, que quiero decir que van solos, que no droguéis, chavales. Ah, vale, que al revés. Que no juntéis la creatividad con... O sea, el desarrollo de las ideas, que lo desarrollen las máquinas que habéis elegido en Microfusa, en IFI Madrid, todas esas tiendas que tienen esas buenas máquinas. Al fin y al cabo, estoy de acuerdo. Desde nuestros padres, los puto Beatles, nos han venido que la libertad y la música van de la mano de esas sustancias. No, para no nada. Es así. No es así. No quiero decir que sea malo. No. Todo hay que probar para poder hablar luego. Y igual que comerte una lenteja, pues me gustan o no. Pero los procesos creativos, tío, son los procesos creativos. Y lo tienes dentro. Compra buen material, gastaros el dinero en buen material, no compréis 100.000 platos, compraros ya los Technics, compraros ya la RME, que hemos pasado todos por la M-Audio, la Defense, la Presonus, y al final, comprar buen material. Vale, caro, pero comprar buen material, tiraros a la música, no a las drogas. Me ha gustado ese consejo. Y ya para acabar, si el mundo se acaba ahora... y només podeu escoltar un últim tema, s'acaba el mundo en 5 minuts. Quin tema escoltaríeu? No le pega a mi negra, de Joe Arroyo. Vaya. No le pega a mi negra. No sé. Bueno, yo... Algo feliz, ¿no? Para irte contento. Sí. Bueno, yo tengo un tema que es un tema de siempre, que es un grupo que se llamaba, creo que ya no existe, 8 Days. 8 días. Ah, 8 Days. En inglés es un poco así de barrio. Se ha entendido. De Llobregat. De público de Llobregat. Y bueno, el tema se llama So Strange About You. Es un tema que me ha acompañado toda la vida y es como post-punk, así, de un skater antiguo. Te lo has preparado, cabrón. Sí, me lo he preparado. Se ha notado mucho. Preparar. Sería muy difícil. Bueno, pues lo buscaremos. ¿Y tú cuál elegirías? Yo... ¿Elegirías algo de electrónica? Uno de Michael Jackson. Pues nada más, merci per compartir una mica de la vostra trajectòria, les vostres històries i visió. I res, ens veiem a la fàbrica Mercedes en nada, moltes ganes. El 6 de diciembre a las 7. Esperamos a todos. No, a las 5 empieza o a las 4. Los 3 días, venid, coged el abono. Si ponéis Ivet en el descuento del... es gratis. Los 3 días. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.